una familia entera. Pero las dos chicas estaban aquí el primer día cuando celebré la misa aquí, allí. Las reconozco, pero las demás cinco no. Hay una ahí, estuviste también. Sí. Pero no te reconozco. Ellas sí. Porque tengo una memoria para captar la imagen de los más jóvenes. Pero bienvenidos a todos. Pero el caballero no estuvo. Bueno, el primer día no, pero luego en Semana Santa sí. Pero las chicas sí. Bienvenidos a todos. Os voy a hablar de una cosa muy sencilla hoy. Una pregunta. Pero antes de la pregunta, ¿sabéis la primera pregunta que recibí en España? No, no sabéis. Llegué a España sin saber hasta la palabra Dios, hasta gracias. Y al salir del aeropuerto de Madrid, de Barajas, perdí mi equipaje y no pude explicar nada. Mis amigos me llevaron en el coche hasta Morera, donde paramos por primera vez. Y una camarera salió y me preguntó, ¿qué quieres? Y yo no sabía lo que significaba, ¿qué quieres? Y quedé allí mirando a mis compañeros. Y en vez de explicar, los amigos añadieron, repitieron la misma pregunta, ¿qué quieres? Yo no sabía. Digo eso porque para poder saber, conocer el idioma, para poder trabajar en el idioma, hay que meterse dentro y aprender palabra tras palabra. Celebré la primera misa, que era una misa triste, en la voz de la vieja, y en mi predicación invité a la gente de aquel pueblo a ser pecadores, porque yo no sabía que había dos palabras parecidas, pescadores y pecadores, y el evangelio de aquel domingo era la llamada de los cuatro primeros discípulos de Jesús, y fueron pescadores, y en mi predicación dije, tenemos que ser pecadores. ¿Por qué digo todo eso? Porque os invito hoy a hacer un trabajo personal. Pero la mayoría no podéis, porque vais a decir, no podemos leer. Porque la mayoría no puede leer, porque necesitan gafas y letra grande, como así. Sí. Vale, bien sabido.
¡Déjame ya! Después de la misa, un poema de lenguaje para ti. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la persona que tiene ya su vida sobre la Escritura Santa, si el sacerdote predica mal, él le va a dar algo como comida para su alma. Porque en las lecturas de este domingo, empiezo con la primera del libro del profeta Amós. Dios quería mandar a aquel profeta, pero él no quería. Porque los profetas, tanto como los sacerdotes y los obispos, somos gente débil, con las debilidades humanas, con nuestras limitaciones. Y si alguien deja su vida solo sobre la predicación de un sacerdote, de un profeta, aquella persona va a sufrir. Pero una vida que tiene como sus fuentes la Escritura Santa, tiene ya bastante columnas para aguantar. En el Evangelio, Jesús mandó a sus discípulos de dos en dos para predicar, ayudar a los débiles, pero no fueron aquellos que fueron las fuentes de la salvación, sino Jesús Él mismo. Por eso os invito a dejar 5 minutos diariamente para leer y meditar sobre la Escritura Santa, pero sobre todo esta segunda lectura, porque todos los religiosos, todos los sacerdotes, todos los laicos, porque llevan una raíz profunda de la fe, pasan meses meditando sobre la lectura que hemos hecho, la segunda lectura que hemos escuchado hoy, que nos dice: sois ya bendecidos antes de vuestro nacimiento, y sois ya elegidos, destinados para la vida celestial. Sois elegidos en la persona de Cristo antes de la fundación del mundo. Yo no quiero de explicaros estas palabras, pero os invito a pasar un rato en casa. Viene del primer capítulo de la carta del apóstol San Pablo a los efesios, del versículo 3 a 14. Os invito a leer, porque yo puedo explicar según mi meditación, pero nadie puede meditar sobre esta carta y quedarse lo mismo. Por eso, os invito a empezar desde hoy haciendo una lectura continua de las Escrituras Santas. Chicos, no podéis ser católicos si no hay tiempo para leer. ¿Me oyes? Y como sabéis, en la iglesia hoy hay una sola persona que es más joven que vosotros. Entonces, a los 30, 40 años en este pueblo, los que van a leer, vosotros, los que van a cantar, vosotros, la mamá y la abuela, necesitan tocar y tendrán tiempo solo para comer. Entonces, os ruego a pasar tiempo leyendo. La iglesia del pueblo quedará para siempre, pero en vuestras manos. Esos necesitan siempre tiempo solo para descansar y comer y andar con un bastón. Y comer, ¿qué le gustan a los abuelos? Chorizos. Nadie puede ser cristiano si aquella persona no tiene tiempo para leer. Y os invito a hacerlo.
escuchar por internet. Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder del Poncio Pilato, fue crucificado por el Dios en el tercer día. Está sentado a la derecha del Padre. Espíritu Santo, católica, la comunión de los santos, pecados, la vida eterna. Queridos hermanos, ofrecemos nuestras oraciones ahora a Dios Padre de toda la misericordia. En primer lugar, por el Papa Francisco y por nuestro obispo Antonio, roguemos al Señor. Roguemos, Señor. Te rogamos, Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que tengamos una vida bendita, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los jóvenes, especialmente los que están aquí en nuestra iglesia de hoy, para que reciban de Dios la protección que la sociedad no puede ofrecer, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los difuntos de nuestro pueblo, para que descansen en paz, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, por la tierra y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre y por toda la sua santa iglesia. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que sean recibidos para el crecimiento y la sanidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor. Es justo y necesario. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias.
Del mismo modo acabó la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Catalina y Juan, que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación, líbranos. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Eres Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Señor, los ojos viendo, has dicho mi nombre en la ley. He dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro man. Tú quién barca. Mi trabajo, Señor, cierra los ojos, viendo, has dicho mi nombre, he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro más. Antes de terminar con la misa otra vez, muchas gracias al coro. Según San Agustín, los que cantan rezan dos veces y el que canta